Vamos ahora a leer el fragmento del Evangelio que nos recuerda lo que estamos celebrando. Cuando llegaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé junto al monte de los olivos. Jesús mandó a dos discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: decid a la hija de Sion, mira tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Y ara hem de cantar una cançó que cantem els xiquets, però que la podem cantar també els grans. És una cançó que parla de pau: Shalom Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosana. Y es Hosana, Shalom Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosana. Shalom los niños hebreos, Shalom con ramos de olivo, aclamaban al Señor. Shalom, 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 Shalom. Y ahora todos sí. Shalom Hosana, Shalom Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosana. Bueno, pues ahora iremos hacia la iglesia, entraremos por la puerta de al lado, que llamaban aquí en Vinaroz la puerta de Jerusalén, porque solo se abría este día el Domingo de Ramos. Ahora le hemos arreglado y puede abrir cuando quiera, pero hoy entraremos por allí como recordando esa tradición de este día de entrar por la puerta lateral. Los bombos y tambores ya pueden empezar.